Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Por fin os traigo el vídeo de brochas que tantísimo me habéis pedido. Y sí, voy a haceros recomendaciones de brochas para principiantes. Yo creo que todos hemos estado en ese punto de empezar a maquillarte, darte cuenta de que la gente se maquilla con brochas y no te habías enterado hasta el momento, y no saber cuáles comprar porque hay un montón y de montones de precios, y sobre todo al principio pues no vas a pagar 50 euros por una brocha. Vamos a estructurar el vídeo en dos partes. Primero os voy a decir cuáles son las brochas que necesitáis, más básicas en cuanto a, digamos, forma de brocha o tipo de brocha, y después al final ya hablaremos de marcas, precios y todo este tipo de cosas, ¿vale? En cuanto a brochas para aplicar el maquillaje, yo he tenido temporadas, hay veces que pongo la base con brocha y veces que me la pongo con esponja. Ahora mismo utilizo siempre esponja, utilizo una Beauty Blender, pero como este vídeo va de brochas, vamos a hablar de brochas. Podéis aplicar la base con los dedos, con esponja o con brocha, pero bueno, la brocha que me gusta a mí para aplicar la base de maquillaje es este estilo de brocha, que es tupida, y aplico la base haciendo como una especie de círculos. Las brochas para la base siempre son de pelo sintético, los productos así líquidos siempre se ponen con brochas de pelo sintético, y esta es mi favorita, pero también tenéis brochas de este estilo, vale, que se llaman lengua de gato, con la que te la pones más pues así, así y tal. Es un poco también probar, porque hay mil brochas para aplicar el mismo producto y al final la práctica te hace ver cuál es la que más te gusta a ti, pero yo os recomiendo este estilo. Vale, pasamos al colorete, que es otra brocha de rostro que necesitamos. Para los productos en polvo podemos utilizar las brochas sintéticas o brochas de pelo natural, pero bueno, a mí me encanta esta, me encanta que sea grande. Hay gente que prefiere para el colorete brochas un poco más pequeñas, pero a mí me encanta esta porque como acaba en puntita, coge bien el producto y te lo puedes aplicar con mucha facilidad. Esta es sintética, no es de pelo natural, la utilizo todos los días. A veces, si me voy de viaje y no quiero llevar una tan grande, pues me llevo esta, que es otro tipo de brocha de colorete muy utilizada. Me resulta mucho más fácil hacerlo con esta, porque con esta cojo mucho producto y me queda como menos difuminado, como más apelotonado. Yo os recomiendo este estilo, pero sin duda necesitáis una brocha de colorete, sea cual sea. También necesitáis urgentemente una brocha para polvos. Yo no me aplico polvos todos los días, pero si aplico polvos lo hago con esta de aquí. Las brochas de polvo, lo mismo, al ser un polvo puede ser sintética o de pelo natural, pero suelen ser bastante grandecitas para cubrir gran parte del rostro de una forma rápida y sencilla también. Si queréis aplicarlo de una forma más precisa, pues existen brochas mucho más pequeñas en cuanto a la parte del pelo, que te dejaría pues poner el polvo de una forma más controlada, pero en general si quieres ponerte un polvo en toda la cara, pues es interesante que sea grande para hacerlo de forma rápida, sobre todo. Siguiendo con rostro, hay dos brochas que las necesitáis si queréis poner iluminador y contorno al maquillaros. Si no ponéis iluminador o contorno, yo al principio de maquillarme no me ponía, pues no las necesitáis, obviamente. Y lo vais a hacer, pues es interesante tener una brocha un poquito concreta para eso, porque son un tanto especiales. La primera que os enseño de contorno es esta de aquí, es estrechita, entonces al contornear aquí pues te permite poner el producto de una forma bastante precisa. Si lo comparáis con una de colorete, imaginaros poneros el contorno con esto, te cubres media mejilla y parte de media cara y no quieres. Quieres que el producto, el contorno, el color ese más oscuro, pues se quede más localizado en la parte de abajo del pómulo. Un poco difuminado, pero sí que localizado en esa zona o en las aletas de la nariz. Aunque bueno, en las aletas pues sería mejor una brocha más pequeñita para más precisión. Pero estamos hablando de brochas básicas, de comprar lo justo y necesario, digamos, al principio. Después, pues ya según las necesidades vais ampliando la colección según eso, lo que veáis que vais necesitando. Brocha de contorno, simplemente si vais a hacer el contorno, si no nada. Y después para el iluminador, yo os recomiendo una brochita pequeñita, ¿vale? Podéis utilizar brochas más grandes, pero sobre todo al principio yo creo que es mejor una brochita pequeñita, porque te lo pones en la parte de arriba del pómulo y es muy fácil, es bastante precisa. Lo mismo, comparad esta o con una de colorete. El tamaño es completamente diferente y va acorde con la zona que vayáis a maquillar, obviamente. Esta para iluminador sería perfecta, eso tanto por la parte alta del pómulo como por la parte central de la nariz,
en la barbilla, toda zona que quieres poner iluminador, esta me parece muy muy adecuada. Y bueno, todas estas, estos mangos son de Real Techniques, pero luego os hablo de eso. Vale, pasamos a los ojos. Hay tropecientas mil, de tropecientas mil formas, tamaños, materiales y de todo, ¿vale? Yo os recomiendo compraros, para lo que son sombras, un par. Yo creo que para empezar con un par vais tirando. Esta, por ejemplo, es de pelo natural y es de Mercadona. La tengo desde hace un montón de tiempo, ya no se vende con este formato, creo que ahora los palos son blancos. Y pues eso, es lo que necesitáis para coger la sombra y aplicarla. Hay brochas para ojos o pinceles más bien, de todas las formas posibles. Ya os digo, con los pelos más largos, más estrecho, más grande, más pequeño, porque según la precisión con la que tú vayas a poner la sombra, necesitas una brochita más pequeña o si no, pues ser un poco más habilidoso o habilidosa con la grande. Pero para empezar, si tienes que comprar todas las brochas que no tenéis ninguna, aunque cojáis brochas baratas, sube bastante, entonces yo me compraría un par así de este estilo, que te permita coger una sombra oscura y una sombra un poco más clara, y ya está. Y ya vais comprando más a medida que os apetezca, o cumpleaños, o que os vayan regalando, o lo que sea. Otra brocha súper indispensable para maquillarte los ojos es una brocha de difuminar, y es lo único que yo he invertido más en cuanto a brochas así de los ojos, ¿vale? Esta es de MAC. Porque muchas veces los pinceles que son para difuminar no acaban difuminando bien, y este para mí funciona súper súper bien. Es un pincel muy muy suelto, ¿vale? Es muy suave, entonces al no ser tupido pues ayuda a que ese pigmento se vaya haciendo, se vaya repartiendo más en la zona de la cuenca. Es para aplicarla aquí, ¿vale? Para que la sombra no quede con un corte ahí feo, para que quede difuminadita y bien puesta. Un pincel de difuminar es de lo más más básico, porque tu maquillaje pasa de estar puesto más o menos a estar muy bien puesto, así que sí, necesitáis sin duda un pincel para difuminar. Para el corrector, que realmente podría ser rostro, pero bueno, lo he incluido en la parte de ojos, yo lo que utilizo es esta de aquí. Puede parecer una brocha muy grande, realmente es bastante grandecita, pero yo el corrector lo aplico casi hasta mitad mejilla, entonces me viene muy bien, me lo pongo, depende del tipo de corrector. Hay correctores que ya tienen una especie de aplicador, entonces si tiene aplicador, me lo pongo con el aplicador y con eso simplemente difumino. Y si no tiene aplicador, lo que utilizo es un pincelito sintético de este estilo, este es de Kiko. Lo mismo como si me pusiera sombra, pues a toquecitos así lo voy difuminando y lo voy extendiendo. Si quiero, pues lo hago todo con esto, o si no, lo extiendo un poco con este y después con la brochilla me difumino todo. Esta es la que más utilizo para corrector de toda la vida, desde que la tengo, y la tengo igual desde hace 3 o 4 años. Otro pincelito para los ojos que yo creo que está bien tener, bastante bien, porque lo veo muy muy versátil, es un pincel así angulado. Realmente esto está hecho para aplicar el delineado, para hacerte un delineado, ya sea con un producto en gel o con una sombra o con lo que tú quieras, pero lo veo muy versátil porque también puede hacerte el papel de un pincel que acaba en punta de boli estilo este, ¿vale? De este estilo los hay más gruesos, de hecho yo tengo varios. Los hay más gruesos, los hay más finos, según, como ya os he dicho antes, la precisión con la que necesites poner la sombra. Pero si tú tienes este, te vale tanto para hacer el delineado en la parte de arriba como para delinear por la parte de abajo con una sombrita. El pincel de punta de boli creo que está muy muy bien, pero yo no lo consideraría un básico. Puestos a comprar, lo mismo que os he dicho antes, todas las brochas de una tacada, que es un dineral, no sería un pincel que yo cogería al principio. Y por último, que esto también es un poco depende de la persona, depende de cómo os apliquéis los pintalabios y tal, una brochita para aplicar pintalabios. Esta roja ya lo sé, pero es que esto ya por más que lo lave no se va. Está muy bien para aplicar el pintalabios desde la barra, cogiendo y aplicándolo de una forma más precisa. Me gusta porque puedes hacerte todo el contorno del labio con el pintalabios y entonces te ayuda a rellenarlo mucho mejor, se queda mucho más definido el labio sin tener un perfilador de labios de ese color. Esto ya un poco la necesidad depende de lo que vayáis a utilizar, de si queréis hacer ese labio tan preciso, no sé, ya es un poco más necesario, entre comillas, según lo que vayáis a usar, según lo que queráis, y eso, me entendéis, supongo. Vale, y ahora que ya he hablado un poco de las brochas que yo creo que necesitáis, ¿vale?, para empezar, eso no quiere decir que si no podéis comprarlas todas de una vez, pues las vayáis comprando poco a poco, obviamente, ¿vale? Tampoco es, uno necesita empezar a maquillarse y decir, buah, es que tengo que gastarme 60 euros en brochas. Si tenéis que comprarlas poco a poco, obviamente, pues no hay ningún problema.
Pero bueno, en cuanto a marcas y tal, yo no invertiría en brochas caras. Hay brochas que cuestan 50-60 euros una brocha y eso es una barbaridad, sobre todo si vas a empezar y no sabes tampoco muy bien qué estilo de brocha te gusta más. Yo, en cuanto a recomendar, os recomiendo las brochas de Real Techniques, que son estas que habéis visto todas, que tienen mangos parecidos. De hecho, tengo más que no he enseñado, ¿vale? Os recomiendo las brochas de Real Techniques porque son brochas sintéticas, están a bastante buen precio para la calidad. Yo las tengo, pues eso, desde ahora 3 o 4 años. Me funcionan genial, no se les cae ningún pelo. Están perfectas, un poco desgastado el mango y tal, pero están genial, la sigo utilizando como siempre y no tengo ningún problema con ellas y no necesito comprarme nada más caro. En lo único que yo he invertido más, ya os digo, es en la brocha de difuminar esta y en alguna más que tengo también de MAC. Esta es la 224, pero porque no encontraba en su momento ninguna brocha más barata que funcionase como yo quería. Pero seguramente si miráis en marcas como Zoeva, que son un pelín más caritas que Real Techniques, pero pues también están bien de calidad y tal, pues seguro que tiene alguna brocha de difuminar que también esté genial. Pero bueno, yo en su momento me compré esta y otra y son las que utilizo. Por ejemplo, también tengo esta otra de Sephora y no me gusta nada como difumina. Es completamente diferente, el pelo es mucho menos suelto, pero bueno, al final eso lo vas viendo a medida que vas utilizando las brochas. Yo sí os recomiendo Real Techniques, sobre todo tienen dos kits, uno de ojos y uno de rostro, que están muy muy bien. Comprando los dos kits tienes para maquillarte perfectamente. Los kits no incluyen todas las brochas que yo he enseñado concretas, porque algunas, como por ejemplo esta, la de polvo, la venden suelta, no forma parte de ningún kit, y creo que esta, la de base, también era suelta. Pero bueno, os dejaré en la caja de descripción del vídeo los links a los kits que os estoy diciendo y pues eso, a las sueltas también si queréis, para que veáis un poco los precios y veáis que realmente están bastante bien. No son las brochas más baratas del mercado, ya os lo digo, seguramente en AliExpress o en cualquier página vais a encontrar brochas mucho más baratas, pero yo os aseguro que estas tienen una muy buena relación calidad-precio y que tampoco tiene mucho sentido comprarte una brocha que vayas a maquillarte y te pinche o te empiecen a caer los pelos en la base de maquillaje y se queden ahí pegados en tu piel, porque de verdad eso es horrible, que vayas a maquillarte y que empieces a soltar pero la brocha es de lo peor que te puede pasar, te da una rabia que te mueres. Así que sí, yo invertiría un pelín, porque os digo que son baratas, en las de Real Techniques, que sé que son brochas que duran tiempo y que están genial por el precio. Nada más, chicos, espero que este vídeo os haya sido muy muy útil, que era mi intención daros un poco de luz a los que empezáis a maquillaros y sobre todo ahora que ahora Navidad y regalos, que siempre podéis sugerir a alguien que os regale algo así, un kit de estos o una manta de brochas mucho más grande de otra marca, ya depende del presupuesto, pero ahora Navidad es un buen momento para que te regalen brochas, que siempre son las típicas cosas que nos da pereza gastar el dinero en ellas. Nada más, que os mando un beso enorme, que nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!